Este nuevo descubrimiento de orquídeas que se realizó en el país es bastante significativo, pues fueron halladas en el Parque Nacional Natural Puracé, ubicado entre los municipios de Popayán, Isnos y Cauca. Estas especies, que son nuevas para la ciencia, llevan los nombres de Lepantes jucas y Lepantes cononuco, pues son un homenaje a los páramos donde nace el río Cauca y al pueblo indígena Coconuco, que, como se mencionó en un comunicado de las directivas de Parques Nacionales Naturales, conocidos como PNN, es el protector de las selvas altoandinas. Los nombres científicos no solo hacen honor a este pueblo indígena, sino también a su cosmovisión, pues Coconuco significa gente de montaña, tal como lo son las comunidades de este pueblo que veneran como sitio ancestral la cadena volcánica Coconucos, la cual comprende 15 centros eruptivos, expresa PNN en el comunicado. Además, mencionan que jucas hace referencia a la energía ancestral del mundo subterráneo, en donde se denomina el agua como líquido sagrado a las plantas nativas, animales y espíritus de la naturaleza, incluyendo a los que causan el mal viento. Entre los que hicieron posible el descubrimiento de estas dos especies de orquídeas fueron los guardaparques del PNN Puracé y el apoyo de Sebastián Moreno, especialista de orquídeas del grupo de investigación Schultes de la Fundación Ecotonos. Tras observar varios registros fotográficos que se tenían, los guardaparques realizan acciones permanentes para caracterizar la base natural del área protegida. Se intuyó que se podría tratar de nuevas especies de esta hermosa flor. Después de visitar la región y analizar exhaustivamente los ejemplares en el laboratorio, se confirmó que se trata de un nuevo descubrimiento para la ciencia. Toda la investigación se encuentra publicada en un artículo de la Universidad de Costa Rica, nombrado como Lancasteriana.